Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para este video les traigo este maquillaje que es inspirado en la colección Villanos de Colourpop. Y es que a mí me encanta los villanos de Disney, me encantan en general las películas de Disney. Y pues me pareció perfecto eso. Quiero aclarar que yo no tengo la colección de Colourpop, pero intenté hacerlo con unas opciones mucho más económicas y colombianas. Así que vamos a empezar. Ok, amores, vamos a iniciar. Yo ya tengo mi piel hidratada y vamos a empezar aplicando nuestra base. Como ustedes pueden ver, yo estoy aplicando a punticos en la cara y la estoy difuminando con esta brocha mofeta, que es muy pequeña, pero me gusta para difuminar la base. Este paso casi no lo hago porque por lo general no me aplico la base con la brocha, pero bueno. Voy a pasar a atenuar las ojeras o a esconder las ojeras, se me fue la onda, no sé, perdón. Pero con este corrector que es un poquito salmón, este me va a ayudar a esconder o ocultar las ojeras. Y lo voy a estar difuminando con la esponjita. Voy a pasar a hacerme contornos y estos contornos son en crema y los voy a hacer como siempre. Ustedes están viendo que esta parte está pasando como rápido, o sea, está en velocidad normal, pero están como muy cortados porque no estoy mostrando tanto lo que estoy haciendo, porque esto ya ustedes me lo han visto hacer un millón de veces, así que quería mostrárselos pero no a detalle. Voy a pasar a difuminar lo que es el contorno con mi esponja y voy a pasar con esta base que es un poquito más clara que mi tono de piel a aplicarla en las partes altas de mi rostro, a iluminar las ojeras, los pómulos, la frente, la nariz, el mentón o la barbilla, como ustedes le quieran decir. Y pues sí, amores, eso es lo que vamos a hacer y lo voy a pasar a difuminar con la esponjita dando toquecitos. Recuerden que siempre va a ser dando toquecitos. Voy a pasar de nuevo con esta base y lo voy a aplicar como en mis párpados. Esto me va a servir de prebase y como ustedes ya pueden ver, yo ya tengo mis cejas hechas. Esta base también en los párpados la voy a estar difuminando a toquecitos con la esponjita. Y ahora sí, vamos a lo bueno, a aplicar las sombras. Ah, bueno, no. Aquí lo que hice, perdón. Aquí lo que hice es que volví a pasar por la zona de las ojeras la esponja para retirar cualquier línea porque vi que se me estaban marcando las líneas y empecé a aplicar polvos sueltos. Y ahora sí, vamos con las sombras. Voy a estar tomando este tono verde que es de la paleta de Dolce Bella. Casi se me olvida el nombre, no sé qué me pasa hoy. Y lo voy a estar aplicando en lo que es la... el lagrimal de mi ojo o en el párpado para tener ese color claro ahí. Ustedes saben que yo casi no inicio como del lagrimal hacia atrás. Aquí pueden ver que me devolví a la cuenca. Y para la cuenca voy a estar aplicando ese mismo tono verde y lo voy a estar difuminando. Ok, amores, y voy a pasar a aplicar este tono morado. Bueno, yo mostré un tono azul, pero en realidad es el tono morado. Y lo voy a estar aplicando en la cuenca y también en la parte externa del párpado. Y lo voy a estar difuminando como para crear ese degradé entre verde y morado. Súper bonito y súper característico de Maléfica. Voy a tomar este tono verde más oscuro y lo voy a aplicar justo en el canto externo del ojo para dar un poquito más de profundidad y que el maquillaje se vea más armonioso y más bonito. Me voy a pasar a los tonos brillantes y voy a tomar este tono verde y lo voy a aplicar en el párpado móvil justo en el centro donde no aplicamos ninguna otra sombra. Y miren qué belleza de sombra es esta. Yo por lo general no uso tanto estos tonos, así que me quería como pasar un poquito a estos tonos. Para el lagrimal quise darle un poquito de luz con un tono verde brillante, pero del más clarito que pude encontrar. Volví a aplicar en el párpado inferior los tonos morados y verde oscuro para armonizar un poquito más el look. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy tomando mi contorno en polvo y estoy contorneando mi rostro para darle un poquito más de volumen y que se vean los pómulos bien marcados y todo eso. Para finalizar de labial lo que estoy usando es este Kylie, que no recuerdo el tono porque se le despegó el papelito igual, pero es un tono como café,
con como naranjita, no sé explicar, o sea, no sé como qué tono, como un tono terracota más o menos, muy parecido, pero es súper, súper bonito. Quería aplicarle un labial rojo, pero sentí que era demasiado para este maquillaje porque quería llamar como la atención en los ojos, pero sí, mis amores, así es como está quedando este maquillaje. Voy a pasar a aplicar el iluminador en las zonas altas de mi rostro y lo estoy aplicando con una brochita bastante gordita y bastante como amplia, no tan... tan pequeñitas, porque quiero que el iluminador quede como más esparcido en el rostro, porque no estoy aplicando lo que es rubor. Y así es como quedó este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darle me gusta y ver mis anteriores videos. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.